Los trabajadores de materias primas en la provincia de Granma buscan alternativas a las afectaciones en medio de la crisis económica que impone el bloqueo y la COVID-19. ¿En qué sentido las afectaciones? Bueno, que han existido límites a la hora de la entrada de la recuperación de las materias primas. O sea que a nuestras casas de compra están llegando muy pocos clientes, por eso queremos hacerle un llamado a la población, porque hay diferentes vías de recuperación que las está implementando la empresa y necesitamos, bueno, de que entre un nivel de materia prima, porque estaban con destino tanto para la exportación, para la entrada de dinero a nuestro país y fortalecer la economía, como para la sustitución de importaciones. Las casas de compra en los 13 municipios están a disposición de la población ahora a partir de la tarea de ordenamiento con precios que benefician a quienes llevan las materias primas. La botella de ron limpia y con etiqueta, que anteriormente se pagaba a 2.50, ahora la estamos pagando a 3.50. Las botellas de cerveza a 1.20 y estas son limpias y con etiqueta. Las botellas personalizadas, que fue otro producto que incrementamos a la recuperación, que le estamos utilizando para el tema de la mini industria, la Enver la está utilizando también para envasar sirope. Atendiendo a solicitudes del Grupo Empresarial de Reciclaje, nuevos procedimientos se incorporan. Nosotros estamos coordinando y ya se han hecho varias recogidas en los municipios a través de los CDR, de la Federación, de los Pioneros. Todo esto lo tenemos conveniado también con la FEN, con la FEU, también tenemos convenio con estas organizaciones. Estamos trabajando con comunales porque el objetivo es que la materia prima no llegue a los vertederos, sino que se clasifique. Cumpliendo los protocolos establecidos por el sistema de salud, la empresa de materias primas en Granma busca alternativas para continuar la recuperación del papel y el cartón, el plástico y otros renglones. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.